Good evening, everybody. Buenas tardes. Good evening. How are you? ¿Cómo están? Fine, thank you. And you? Doing great. Doing awesome. Fresca como lechuga. Como si me acabara de despertar. Very good. Okay. Good. All right. Are we ready to very start happy. The class? Perfect, Edgar. I'm happy to hear that. Me alegra oír eso. Are we ready to start the class? Uy, nadie está listo para iniciar la clase. Qué bárbaros. Yes. Hello. Yes, ready, teacher. Yes, teacher. Perfect. ¿Dónde está esa energía? Sin energía no hay clase, niños. That's all. Exactly. La energía ayuda. Okay, let me know if you can see the screen. Me avisan si pueden ver la pantalla, por favor. Yeah. Okay. Perfect, thank you. Ahora. We are going to review yesterday's class. Vamos a repasar primero y después vamos al tema de ahora, okay? So, when do we use this? ¿Cuándo ocupamos this? La versión con I. ¿Quién me lo dice? En sus palabras, en español puede ser. No sé. This court. This is court. This is the singular version. Ahora, Carolina, veamos. This es para la versión singular y this. Es para la versión en plural. Claro, para siempre me contestó las dos. Perdón. No, está bien, sombra. Está perfecto. Ahora, deme un ejemplo usando this y un ejemplo usando this. Ok. Is this my cell phone? Ok. Oh, this is my cell phone. And this are my... Earphones. Uh-huh. Correct. Y eso vamos a entrar a la parte de la respuesta. Very good, Aura. Thank you. Okay. We're going to read just for purposes of practice. Solo para poder practicar en inglés la lectura un poquitito. Vamos a ver quién lee la caja blanca y quién lee la caja anaranjada. Veamos. Where are the hands? Adriana, usted lee la cajita blanca. Y Edgardo lee la cajita anaranjada. Veamos. We use this whenever you're talking about one object which is near you. Thank you, Edgardo. We use this when you are talking about two or more objects that are near you. Correct. Y es exactamente lo que ahora Carolina nos acaba de explicar en español, ¿verdad? This es la versión singular. Bien importante esta parte. Para objetos que están cerca de nosotros, que son tangibles a nosotros. Y this es la versión plural para objetos dos o más en adelante que sean tangibles para nosotros. Okay? Very good. So we're going to start with the reading. We need three volunteers. Uno para ser Kate, uno para ser Joe y otro para ser el waiter, el mesero. Veamos, Ana Girón, usted va a ser Kate. Karen López, usted va a ser Joe. Y Dalia Beatriz, usted va a ser waiter, el mesero. Veamos. Ok, Kate. Oh no, where are my car key case? Keys. Car keys. Exacto, igualito. Ajá. Relax, Kate. Are they in your purse? No, they don't. No, they are not. Okay, no, they are not. They're gone. I bet. Está en silencio, Karen. At bed, they're on the table. In the restaurant. Dalia, waiter. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you.
Joe. Karen. Sí, no problem. Dalia. It is this your water? Anna? No, this is not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Thank you. Very, very good. Thank you to the ones who participated. Gracias a los que participaron. Necesitamos 3 voluntarios más para leer la misma conversación. Tenemos Adelina, usted va a ser Kate. Adriana, usted va a ser Joe. Y Jocelyn, usted va a ser the waiter. ¿Ok? Importante que vayan, que estén listas para que no se atrase la conversación. ¿Vamos? Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. Have it there on the table in the restaurant? Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. What a minute. That is my wallet. Thank you. Good job to the ones who participated. 3 más, por favor. 3 voluntarios más. Misma conversación. Israel, usted va a ser Kate. Evelyn, usted va a ser Joe. And let's see. Aura, usted va a ser the waiter. Vamos. Oh, no. We are my car keys. Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They're gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. And is it your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joy? In my pocket. Wait a minute. That is wallet. That is my wallet. My wallet. Thank you. Very good. Vamos a darle la chance a 3 personas más que no hayan participado en las anteriores, por favor. Dalia, usted va a ser Kate. Ah, creo que la primera persona era Dalila. Ay, disculpe, Dalila. Dalia, usted va a ser Kate. Selena, usted va a ser Joe. Y veamos, falta una persona más. Que quiera ser el waiter, que no haya participado. Edgar, usted va a ser el waiter. Ok, iniciamos. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me? Are these your keys? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. And it is your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Why, menu? That is my wallet. Correct. Thank you. All right, thank you everyone who participated. Gracias a los que participaron, a todos y a todas. Ok, importante. Esta conversación es el preámbulo de lo que vamos a ver ahora. Si se acuerdan, en Simple Present, using the verb to be, nosotros ya vimos varios escenarios. Ya vimos affirmative sentences, oraciones afirmativas.
Y ya vimos preguntas de sí o no, yes or no questions. En esta conversación nos sirve de antesala porque comenzamos a ver preguntas de información. Ya no son solamente, ya no se trata solamente de preguntas de información, de sí o no, también se trata de preguntas de información. En este escenario, la pregunta de información que se ocupa es where, ¿dónde? ¿Okay? ¿Dónde están las llaves de mi carro? Where are my car keys? ¿Dónde? All right. En la segunda oración, si se fijan, estamos usando una pregunta de sí o no, de esas que ya sabemos manejar todos. Okay. Are they in your purse? ¿Están en tu cartera? Y si se fijan, la misma estructura que practicamos anoche. No, sujeto, verbo to be, not. No, they are not. O en la otra, por ejemplo, son esas tus llaves. Are these your keys? Yes, sujeto, verbo to be. Yes, they are. Okay. Sin embargo, cuando nos preguntan where, no vamos a contestar yes o no, ¿verdad? Vamos a contestar a dónde está localizado lo que nos están preguntando. Eso solo es como antesala para que ustedes vean. También nos sirve para agarrar un poquito de vocabulario. Por ejemplo, purse, que sería cartera, como la que le ven ahí en el dibujo, de esas carteras de colgar. A eso le llamamos purse. ¿Ok? Cartera de mujer, purse. Bet, el verbo apostar, bet. Apuesto a que están en la mesa del restaurante. I bet they are on the table in the restaurant. So bet, el verbo apostar. All right, and then wallet, que ya habíamos dicho que es billetera, tanto versión masculina como femenina. Ok, y tenemos otro verbo que es el verbo ver. ¿Sí? ¿Ya ves? No hay problema. ¿Sí? No problem. Ok, pocket, bolsillo. Bolsillo ya sea de la cartera, bolsillo de la chaqueta, bolsillo del pantalón. Pocket es bolsillo. Ok. So, también podemos agarrar un poquito de vocabulario extra, all right? Pronunciación. Keys. Llaves suena exactamente igual que beso. ¿Qué me va a ayudar a saber de qué se habla? El contexto, el escenario, ¿verdad? Keys. Cartera. Purse. All right? Verbo apostar. Purse. Bet. Bet. Correct. Okay, we can move forward. Vamos a leer estos cuatro ejemplos. We need four volunteers, please. Veamos, volunteers. Jocelyn, number one, que sería este, el singular. Israel, number two, que sería este, el segundo. Number three, Dalila. Lo siento, Dalila, que le dije Dalila la primera vez. Y Adelina Sanabria, number four. Vamos. This is a camera. Uh-huh. What this? It is a... Earring. 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 Mm-hmm. Number three. These are cameras. Correct. And number four. Number four, Adelina, creo que era. Oh, okay. What are these? They're earrings. 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 Aritos. Como orejas se dice ears. Se dice earrings, aritos, ¿ok? Earrings. Thank you. Ok, acá viene una parte importante. Ya habíamos visto this, singular, this, en plural. Ahora bien, la versión para contestar cuando algo no es tangible a nosotros es it is. Para singular, it is. Para plural, they are. ¿Ok? Y si se fijan la pregunta, what is this o what's this? No la puedo contestar, they are, those are, no. Me están preguntando, what is this? Y como no está cerca de mí, it is an earring, porque es singular. Si fuera plural, me preguntarían, por ejemplo, what are these? Y yo, they are, y contesto lo que son. Formas de contractar, de hacerlo chiquito o abreviar, digámoslo. El it is, ustedes pueden decir it's. Siempre y cuando suene la S al final, it's, estamos bien, ¿se entiende? They are, se pronuncia they're. They're. Okay, no es they're, no es they're, no, they're.
Si nos cuesta decir they are, mejor digámoslo completo. They are. ¿Okay? No toma ni medio segundo, así que la opción es suya, como ustedes gusten. Y tenemos what is, así como lo pronunciaba Israel, what's this. Suena la S. Yo no puedo decir what this. Si no suena la S, estoy hablando mal. Y no queremos eso. Si lo voy a abreviar, si voy a contractar, suena la S. Si no, mejor lo digo completo. Ok, what are these examples? We have 6 examples. 2 de ellos ya están llenos. Los otros 4 los van a completar ustedes. Así que vamos a ver. We need 6 volunteers. Evelyn, usted va a leer el número 1. Israel, number 2. Where are the other volunteers? ¿Dónde están los demás voluntarios? Faltan 4 oraciones más. Ana Girón, you are number 3. Karen López, number 4. Edgardo, number 5. And Graciela Palacios, number 6. Ok, vamos a ver. What are these? They are kiss. They are kiss. Evelyn, lo acabo de decir. ¿Sí? Kiss, yes, they are kiss, correct. Y aquí está lo que les acabo de explicar en la escena anterior, ok. What are these? Ok, están ocupando el are, por tanto yo contesto con el are. They, y como es plural, digo they. They are kiss. Ok, number 2. Ok, what's this? It is a CD player. Perfect, thank you. Mismo escenario. En este caso es singular. What's this? Que sería what is this? Lo mismo, right? Y contestamos, it is a CD player. Así que para plural es they, para singular es it. Ok. ¿Cuándo no son tangibles a nosotros para contestar? Number 3. What are they, these? What are these? What are these? ¿Qué son estas? They are bags. Correct. They are bags or they are book bags or they are backpacks. Cualquiera. Thank you. Number 4. What is this? It's a watch. Correct. It is a watch or it's a watch. Very good, Karen. Number 5, please. What is? It's a cell phone. Repitamos la pregunta. What's this? What's this, correct? It's a cell phone. It's a cell phone. En las dos uso de contracción, en la pregunta y en la respuesta. Very good. Number 6. What is this? It's a sunglasses. Yo no puedo decir es lentes. Sería son lentes. Entonces, ¿cómo es la pregunta de nuevo? What are these? Correcto. ¿Y la respuesta? They're sunglasses. Perfect. Very good. Yes. Okay. We have 1, 2, 3, 4 questions and the answers. Leamos las list, volunteers. Veamos volunteers. Wendy, number 1. Graciela Palacios, number 2. Brian Torres, number 3. Y Juan Romero, number 4. Pregunta y respuesta. Number 1, number 2, number 3, number 4. Number 1, no se le escucha. Creo que era Wendy, number 1. Tiene el micrófono apagado, Wendy. Creo que esa era la número 1. No. ¿Quién tiene la número 2? Mi. Si quieres le ayudo con la 1, teacher. ¿Quién dijo eso? Dalia. Ay, Dalia, lea la 1, por favor. Is this your wallet? Yes, it is. No, it's not. Thank you. Number 2. Where is your wallet? It's in my pocket.
Perfect. Thank you. Number three. Are these your keys? Yes, they are. No, they are not. Me va a dar tic. ¿Qué acabo de decir de esa palabra? Kiss. 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 Man. Se la paso ahora ya porque vino tarde. Decir lo que acabo de decir, kiss. All right. In number four, please. Where are my keys? They are on the table. Perfect. Ya comí. Thank you. Very good. Okay. Here's what we're going to do. Yes. Excuse me, miss. Yes. I have a question. Perfect. Dígame. ¿Cómo saber en qué momento? Porque sí entiendo el tema de la diferencia de tis, que es para singular, y ter, para plural, pero ¿cómo saber en qué momento usar el are y el is? Si van con precisamente en ese orden o no. Are, is, que es el verb to be. Mm, se puede basar siempre en lo que veíamos en las clases 1 y 2. Los subject pronouns, los pronombres personales. Por ejemplo, el pronombre personal is, perdón, he, she, it, que son tercera persona, he, she, it, siempre van a ir con is. Por tanto, las cosas singulares también van a ir con is, ¿ok? Son terceras, las cosas son it. Animales o cosas son la misma tercera persona, it. Y ocupamos el verbo to be, is. Y para plurales, ya vimos que we y they ocupan el verbo to be, are. Entonces, para todas las cosas plurales, tanto personas como cosas, ocupamos el verbo to be, are. ¿Ok? Okay, thank you, miss. Good. Ayer estábamos, we forgot about the, ¿dónde está? Acá. Nos quedamos en este ejemplo. Los que terminamos este, vamos a hacer un ejercicio antes de pasar al tema de hoy. We're going to show our cameras. Vamos a abrir la cámara. Y vamos a mostrar un item, un artículo, cualquiera que usted tenga a la mano. Y le vamos a preguntar a nuestro compañero, is this o are these? Y dependiendo de lo que vean en la pantalla, ellos van a contestar, yes it is o no it isn't. Yes they are o no they are not. ¿Ok? Por ejemplo, este es mi celular. Pero si yo le pregunto a Graciela Palacio, si yo le pregunto, este es mi celular, pero yo le pregunto a Graciela, Graciela, is this a car? ¿Es un carro? ¿Is this a car, Graciela? Tiene miedo, Graciela. I'm sorry. Uh-huh. No, it isn't. Exactly, no, it isn't. Porque no estoy viendo eso en la pantalla. Pero me están preguntando si es eso, ¿ok? Así que, si ya están listos, podemos iniciar. Cualquier de las cosas que tengan a la mano. That's what we're going to use. Ok, veamos. Hands. Veamos manos. Tengo Evelyn. Usted inicia. Usted le pregunta a Ana Girón. Evelyn. Tiene mute, Evelyn. Tiene silencio. Aló, Evelyn. No. No la escuchamos, no la vemos, Evelyn. Vamos a seguir entonces. Ana, usted inicia, usted le pregunta a Walter. Pero perdón, no entendí cómo deberíamos preguntar. Usamos is this o are these y mostramos el artículo. Y si sí es lo que estamos preguntando, nos van a decir yes it is, y si no es, nos van a decir no o they are not, ¿verdad? Uh-huh. Is this wallet? Is this a wallet? Yes, it is. Perfect. As simple as that. Así de sencillo. Very good. Walter, usted le pregunta a Claudia Cornejo, por favor. Okay. What are these candies? Are these candies? No, perdón. Are these candies? They are candies. Yes, they are. Yes, they are. Yes, candies. They are. Sorry. Correct. Claudia, usted le pregunta a Lorena Sandoval. What are these?
What are these? Ajá. Where are these? Pero la pregunta no es de información, estamos en yes or no. ¿Cómo la haría de yes or no la pregunta? ¿Son estos? Are these some glasses? Are these glasses? Ajá, are these glasses? Lorena? Yes. Plural. this yes, así largo, ¿verdad? They. No, yes, okay. They are. Ajá. Yes, they are. Very good. Y la pregunta que Lorena acaba de hacer es muy válida, si le contesto con these. Pero en estos escenarios, no. ¿Por qué no? ¿Por qué, por ejemplo, Claudia le preguntó a Lorena, are these glasses? Porque Claudia los está tocando, los tiene a la mano, los tiene cerca. Pero Lorena no le puede decir, yes, these are, porque ella no los tiene a la mano. Entonces viene Lorena y dice, yes, they are. Sí, esos son, o ellos son, ¿verdad? Very good. Lorena. Y por eso dudé que es que era el this largo. Es una duda válida. Yes. Lorena, usted le pregunta a Wendy, por favor. This is a pen. Ahí le está diciendo que sí es. Ah, is this, no me acuerdo. Is this a pen? No, it isn't. Very good. Wendy, usted le pregunta a Israel. Israel. Are these socks? Are these ducks? Documents? Socks. Socks, calcetines, ok. Yes. Ok. Yes. I this. No lo yes, veo. They, yes, they are, or no, they aren't. Yes, they are, or not, they are. Ok. No lo podemos ver, Wendy, así que sí, no sabemos. Porque sí, no se mira. La cámara apagada. Así que la respuesta a las dos son válidas. Sí. Israel, usted le pregunta a Jocelyn, por favor. Ok, Jocelyn, are these your pencils? Jocelyn. ¿Me lo puedo repetir? Jocelyn, are these your pencils? Are these your pencils? No, 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 they are not. It's not my pencils. No, no, they are not. Exactly, no, they are not. No, no lo son. Correcto. I'm my pencil. Exactly. Jocelyn, usted le pregunta a Dalia. Okay. Is it a cup? No, it's not. Thank you, Dalia. Usted le pregunta a Maritza. It is a charge? Charger. Charger. Sorry. Is this a charger? Is this a charger? ¿A quién le preguntaba? A Maritza. Qué bárbaro. A Maritza. Maritza está ahí. Está con el micrófono cerrado. No la oímos. Maritza. Preguntémosle a Adelina, entonces. Adelina puede contestar. Yes. Ok, Dalia. Is a charger? Is this a charger? Is this Dalia, a charger? Beatriz. Sorry. Ajá. No la veo. Ah, pues conteste cualquiera. Las dos son válidas. No le veo lo que está señalando. Un cargador. Yes, ¿no? Yes, is this. Es un cargador. Yes. Okay. Yes, ¿qué? Yes. Yes, this is chartered. Yes, it is, ¿verdad? Yes, is this chartered. No, no is this. Yes, it is. It is chartered. Yes, charger.
Charger. Okay. Very good. Thank you to the ones who participated. Okay, vamos a recapitular. El it es para singular, el they es para plural cuando no lo estamos tocando el objeto o los objetos, okay? La persona que sí los tiene a la mano pregunta this o this, pero el que no lo tiene a la mano contesta it o they, right? Y con su verbo to be que va a correr. Next one. Okay, repasando. Tenemos la estructura del verbo to be y es las preguntas que acabamos de estar haciendo. Is this? Are these? No solo estábamos practicando el this or this, it and they, también estábamos practicando las respuestas y preguntas de sí o no. Okay? So, y esto es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Guiding examples. Ahora nos introducimos a la siguiente estructura de la simple present con el verbo to be, que serían las preguntas de información. WH questions, preguntas de información, también se les conoce como preguntas de WH, ¿ok? ¿Cuál es mi estructura para hacer las preguntas? Si se fijan, acá en la estructura de sí o no, empieza la pregunta con el verbo to be, ocupo cualquiera de estos, siempre un sujeto, digamos, y un complemento. Y si se fijan acá, la estructura es bien similar, verbo to be, sujeto, complemento. ¿Qué cambia? Al inicio voy a ocupar una pregunta de WH que quiera que me consiga a mí la pieza de información que yo busco. ¿Ok? So, we're going to check. De nuevo, vamos a empezar con la WH, WH question, verb to be, subject y lo demás es complemento. And we have 2, 4, 6. Cada uno que lea la pregunta va a leer lo que se pide de información, lo que está a la par. Ok, so vamos a ver. Wendy, you're number 1. Ana Girón, number 2. Walter, number 3. Lorena Sandoval, number 4. Israel, number 5. And Juan Romero, number 6. Vamos. Who asking about a person? Perfect. Muy importante. Who se traduce quién. No es de quién, no es para quién, no es con quién, es quién. Siempre quiere saber quién. ¿Quién hizo tal cosa? ¿Quién vive aquí? ¿Quién es ella? ¿Quién es él? Who es la pregunta que voy a utilizar, ¿ok? No who, sino que who. Así como J-U, fuerte, who. ¿Ok? Number 2. What asking about a thing or idea? Correct. Asking about a thing or idea. What? Lo traducimos literal, ¿qué? Muchas personas cometen el error que ocupan what para toda la información que quieran, para saber el cuándo, el dónde, el todo, para todo ocupan el what. Pero en realidad el what es reservado para el qué. Cuando preguntamos por cosas, situaciones o ideas, ¿verdad? What es la más general y es la más comúnmente usada. ¿Ok? Number 3, please. When, asking about time. Ok. Aquí nos dice que el when es para preguntar sobre el tiempo. El when se traduce literalmente cuando. Así que cuando dice que es para preguntar tiempo, se refiere a fechas, a días. ¿Ok? Teacher. ¿Sí? I want a question. Uh-huh. ¿Por qué esta palabra se dice asking? O se pronuncia, mejor dicho, asking. Si la E suena como hey. Oh, no, sé si la estoy poniendo. No, el verbo es así, ask. Uh-huh. El verbo se pronuncia okay. Ask. Entonces, asking. Good question. Okay. Yes. When, yes. Para preguntar cuándo. Por ejemplo, when do you have off? ¿Cuándo tienes libre? ¿Ok? O when do you go to the supermarket? ¿Cuándo vas al supermercado? O ¿cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? ¿Verdad? O when is the doctor's appointment? ¿Cuándo es la cita con el médico? ¿Ok? When es la que voy a usar para cuando quiero saber fechas o días.
Ahora bien, tenemos la siguiente, number four. Where? Asking about a place. Correct. Thank you, Lorena. Where se traduce tal cual, y ya lo vimos en la conversación, ¿dónde? Okay. ¿Dónde o a dónde? No sé cómo se dice realmente, pero creo que las dos están bien. ¿Dónde o a dónde? Where. Cuando preguntamos locación, location or place. ¿Ok? Locación o lugar. Luego tenemos why. ¿Quién lee el número 6? Número 5, perdón. Israel. Está en mute, Israel. Ok, thank you, miss. Why? Asking about a reason. Exactly. Asking about a reason. Cuando queremos saber la razón, la pregunta es why, que se traduce por qué. ¿Por qué? Why do you live in Soyapango? Because I have my house here. Porque aquí tengo mi casa. All right. Where, perdón, why es el por qué pregunta. Because, que se escribe be cause, because es el por qué de respuesta. Ok. Se lo voy a poner acá en el chat para que lo puedan ver todos. Because. Because es el por qué para responder. Ok. La información que yo dé en esta pregunta puede variar. Ok. Si le preguntan, why are you happy? Because I ate pupusas today. Porque comí pupusas, ¿verdad? La información, la respuesta que ustedes den puede variar. Pero como guía, pueden empezar siempre la respuesta usando because. ¿Por qué? De respuesta. Why? Pregunta. Because. Respuesta. ¿Ok? Y lo demás es información extra. Luego tenemos la última, number 6. ¿Quién la lee? How asking about a way of doing something. Thank you. That is correct. Bueno, quiero saber de qué forma o cómo se hace algo. Ocupo how. No how, how es mala palabra, por favor no lo digan, es how, abro grande, how, ok, how, cómo, ok, no es lo mismo que who es quién, how es cómo. Por ejemplo, how are you, cómo estás, ok, how are you, cómo estás, how are your parents, cómo están tus papás, right, depending, siempre puede variar, siempre va a depender esa información. Hay un par más que no me cabían acá, pero se les voy a poner acá en el chat. Me dicen si las ven, porfa, porque no sé si vieron la primera. La siguiente es, what time? Y esta es específicamente para a qué hora. Okay. What time? A qué hora. When, les decía que es para cuándo, cuando queremos saber días o fechas. Pero what time es para saber la hora específica. Por ejemplo, what time is your meeting? ¿A qué hora es tu reunión? Ah, my meeting is at. Y siempre que yo voy a dar la hora, ocupo la preposición at. At 1 o'clock, at 2 p.m., at 9 a.m. Antes de dar la hora, at. Y la siguiente pregunta, que no está ahí, pero es bien útil y es bien común, es whose es para preguntar el posesivo, de quién es algo o a quién le pertenece algo. No es lo mismo que who es quién, tal cual, who is your friend, quién es tu amigo. Pero si yo pregunto whose, un ejemplo, whose cell phone is this, de quién es este celular, ok. Whose cell phone is this? ¿De quién es este celular? ¿Ok? Questions hasta ahorita. ¿Tienen preguntas o dudas? Una duda. A ver. What kind of? ¿Qué tipo de? Esa no es tan común, pero... Y es compuesta. Ok, Dalia, no se preocupe. Sería what kind of, decíamos. ¿Qué tipo de? Es más rebuscada y es para escenarios bien especiales. What kind of? ¿Qué tipo de? Por ejemplo, what kind of movies do you like? ¿Qué tipo de películas te gusta? O what kind of birthday party do you want? ¿Qué tipo de
fiesta de cumpleaños querés? Va a depender, ¿ok? Esa pregunta es para escenarios bien específicos y no es muy común, pero sí se usa, ¿ok? ¿Questions? ¿Preguntas? ¿Algo que no entienden hasta ahorita de las preguntas de información? No, si nadie contesta, voy a asumir que todos entienden. Next, we have six. ¿Sí? Una pregunta nada más. Uh-huh. Cuando uno dice what time, ¿cómo se tiene que responder que dijo algo? Depende de lo que nos pregunten, parafrasear. Y aquí entra la parte del active listening, escuchar activamente, poner la mayor atención posible a la pregunta, porque vamos a agarrar partes de la pregunta para contestar. Muy buena es Evelyn. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿a qué horas empieza tu trabajo? What time does your work start? Yo voy a contestar, my work starts at 6 a.m. Mi trabajo empieza a las 6 de la mañana. ¿Ok? Parafraseamos parte de la pregunta cuando damos información. Es bastante informal que contestemos solo la pieza de información. Por lo general, parafraseamos parte de la pregunta para contestar. Y aquí tenemos 6 preguntas que vamos a usar como ejemplo guías. Veamos, 6 volunteers to read. Vamos a ocupar 6 voluntarios para esta. Walter, number 1. Karen López, number 2. Evelyn Beatriz, number 3. Adelina Sanabria, number 4. Juan Romero, number 5. Edgardo, number 6. Veamos. Okay. Who is your sister? Mm-hmm. Thank you. Number 2. What is the her name? The girl's name. Mm-hmm. Number 3. When is the party? Okay. Thank you. Number 4. Where are the keys? The keys. Uh-huh. Number 5. Why are the books on the floor? Thank you. And number 6. Who are your parents today? Ay, Edgardo me dijo who, y ahí es how. How are your parents today? Perfect. Thank you. Ahora, bajemos la manita los que acabamos de participar y necesito 6 voluntarios más que quieran responder estas preguntas. Vamos a ver. Israel, contesta la número 1. Miss, yes. I have a question. A ver. En la número 2, es así la pregunta, porque me crea la duda porque dice girls en plural y estamos usando el is. Ahí lo que pasa es que se me fue el dedo y no le puse el apóstrofe. Tiene que ser girl. Apóstrofe S. Ah, los nombres de las chicas. No es plural. Girl es singular. Cuando usted vea apóstrofe S es el posesivo. Y como aquí dice nombre, ¿cuál es el nombre de la niña? Ajá. De la chica, ajá. Ajá. Ah, ya. Que ahí se me faltó el apóstrofe del posesivo. Ajá. Sí, es que me creó la duda porque vi girls así como que cuáles os. Son los nombres de las chicas. Sí, o pero tendría algo así. Días. Tendría que llevar la S, nombres. ¿Verdad? Ajá. Entonces acá el pasta falta el apóstrofe del posesivo. Girl's el posesivo. Name, el nombre de la niña. Yes. Ok. Porque nunca, no podríamos preguntar, por ejemplo, what is the name of the girl? Eso es muy básico. Y así nadie habla así en inglés. Por lo general es este posesivo el que se ocupa. Apóstrofe S. What is the girl's name? Y usted contesta, sí. The girl's name is fulanita. Sí, okay. Creo que si hubiera visto el apóstrofe, probablemente no hubiera pensado eso. Sí, no, es muy válida la pregunta. Yes, thank you. Number Gracias. 1, Israel. Ana Girón, number 2. Brian Torres, number 3. Walter, no le he dado en este, ¿verdad? Number 4. Ay, Walter, ya lo vi en el celular. Number 4. Teacher, dije la 1. Oh, no, pero estamos en la respuesta ahorita. Okay. O sea que solo dejo la mano ahí valiendo, Walter. Muy bien. Es para participar eternamente.
Usted va a contestar el número 4, Walter. Wendy, número 5. Y veo Graciela Palacios, número 6. Usted contesta la 6. Vamos. Solamente la respuesta, Luis. Ajá. Acordémonos que va para la respuesta, ocupamos parte de lo que dice la pregunta. Yes. Uh-huh. Okay, my sister is Lisa. Perfect. Y Israel acaba de hacer el ejemplo perfecto de la excepción que yo les decía ayer. Para todas las preguntas, por lo general la respuesta, ocupamos el mismo sujeto y el mismo verbo to be con el de la pregunta. Excepto con cuáles, dije, cuando nos preguntan por nosotros mismos. Si te preguntan por you, usted contesta I. Si te preguntan por your, contestas my. Así como acaba de hacer Israel. Very good. Todos los demás, mismo sujeto, mismo verbo to be. Number two. ¿Quién contesta el número dos? Yo. Her name is María. Perfect. Ella acaba de ocupar un pronombre personal, a subject pronoun. En vez de decir the girl's name is María, dijo her name is María. Ocupó un possessive adjective que va con girls. Very good, Ana. Muy bien. Number three, please. The party is in my house. Uy, pero ahí dice when. ¿Cuándo? Sorry. Uh-huh. The party is the next month. Perfect. Falta bastante para esa fiesta, Brian. Number four, Walter, con la mano arriba eterna, dice. The keys the keys, quiero decir que están en la mesa, pero no hay como. On the table. On the table. Ajá. ¿De nuevo? The keys on the table. ¿Y el verbo to be, dónde lo dejo vuelta? The keys, no sé si es or are on the table. Sí que lo sabe, porque ahí está en la pregunta. Por tanto, sí. Va la respuesta. The keys are on the table. Very good. Okay. Nice. Number five. ¿Quién tiene la número cinco? Me. Okay. But I don't know if the answer is correct. Because I was studying there. Perfect. Yes. Hasta la contesté en pasado, pero está bien. No voy a pensar que le ayudó a alguien, no voy a pensar eso, pero está bien. Uso la pista que le di, la guía de indicación para la respuesta, because estamos bien. Number six, please. My parents are fine today. Yay, good answer. Me encanta que todos lo agarraron a la primera, de la pregunta para proceder a la respuesta. Está muy bien. Active listening. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora nosotros generamos preguntas para nuestros compañeros, ¿ok? Dos preguntas de WH, dos preguntas de información que ustedes le quieran sacar a sus compañeros, ¿ok? We have 1 minute, son las 49, a las 50 we can start. A las 50 podemos iniciar. If we are ready, we can start. Si ya estamos listos, podemos iniciar. Veamos. Walter siempre me aparece primero porque deja la mano ahí. Ya está listo, Walter. ¿Quiere iniciar? Okay. Okay, esta es la pregunta a Israel. Okay. Solo una vamos a hacer ahorita, de las dos que hizo. Okay. Who is your teacher?
Thank you, Walter. My teacher is Vicky. Con R, Vicky. Okay, yes. Sorry, Miss. Lloro cada vez que me dicen Vicky. No, mentira. No se preocupe, está bien. Es Thank cierto. You, Israel. Israel, se le pregunta a Wendy, por favor. Where are my car, Wendy? We o where? Where. ¿Le está preguntando por uno o por varios carros? One. Entonces, where, are o is? Is? Ajá, where is my car? Okay, thank you. Where is my car? Your car is in the parking. Muy bien, Wendy. Okay. En el parqueo. You see my car. Lo espía, Israel. Wendy, usted le pregunta a Graciela, por favor. Okay, Graciela, when is your day off? My day off is Sunday. Uy, falta Graciela. Thank you, Graciela. Usted le pregunta a Jocelyn, por favor. Jocelyn, what is your favorite color? My favorite color is pink. A ver, Jocelyn, usted le pregunta a Adriana, por favor. Where do you work? Ándale, esa no es del verbo to be, pero está bien. My work is teacher. Ah, pero le pregunta where. I work at, yo trabajo en. I work at a teacher. El lugar, where. Okay, I work at Bill Gates. Okay. School. Good. Exclusive. Adriana, muy bien, thank you. Usted le pregunta a Lorena, por favor. Ay, es mi compañera de trabajo también. Ah, ya le dio copia. Okay. What is your favorite food? My favorite food is pizza. Pena, Lorena. No hay culpa. Thank you, Lorena. Usted le pregunta a Adelina, por favor. Okay. Adelina, where do you live? I'm going to No, no, ¿para dónde va? Where do you live? ¿A dónde vive, Adelina? I live in Cojutepeque. Okay, thank you. Adelina, usted le pregunta a Brian, por favor. What are you going to open? A ver, ¿qué le quiere preguntar, Adelina? Repeat the game, please. Uh-huh. What are you going to open? ¿Qué está viendo? Ahí no estamos todavía en presente progresivo. Ah. Estamos, Adelina. Okay. Okay. Simple present. Oh, okay. What is the name and the cat? What is the name of the cat? Repeat. Uh-huh. What is the name and the cat? ¿Cuál es el nombre del gato, Brian? Del gato de la colonia. The name of the cat is Roberto. Perfect, Brian. Usted le pregunta a Karen López, por favor. Karen, when is your birthday? My birthday is November. Thank you. Importante, decimos birthday, día de nacimiento. Si usted dice beer day, está diciendo día de la cerveza y eso es otra cosa. Decimos birthday. Birthday. Yes, birth. Y igual que las tetas, sale la lengua bajo los dientes. Birthday. Okay. Birthday. Thank you. Karen, usted le pregunta a Ana Girón, por favor. Why you study English? Why? Le pregunta por qué. Where, ¿a dónde? Why. Ah, why. Why. Entonces es why do you study?
Repeat, please. Why do you study English? I study English en inglés corporativo. No, no es where, es why. ¿Por qué? ¿Y cuál era la guía que les dije para contestar el why? Because. ¿Por qué? Porque quiero, diga, because I because want Because like English. Perfect, Ana. Thank you. Ana, usted le pregunta a Carla Gómez, por favor. What is your number's cell phone? Ándale. What is your cell phone number, Carla? Le tocó leer números. Carla. Tiene el micrófono apagado, Carla. Hello. No. Karen, vamos a iniciar de nuevo. Usted le pregunta a... Vamos a ver de los que están al inicio. Aquí estoy. Le... Ah, vaya. Tarde, pero llego, dice. Pregúntele, por favor. ¿Con quién iba? Yo. Ajá. Haga la pregunta, por fin. ¿Quién estaba? What is your cell phone number? What is your cell phone number? My number cell phone is... 7-4-8-0-9-8-9-0. All right, very good. Thank you. Okay, vamos a la segunda ronda, hasta donde lleguemos. So, levantamos la manita y nos vamos a participar en la segunda, por favor. Veo a Graciela. Graciela, usted le pregunta a Lorena, por favor. How is your work? How is your work? How is your work? Perfect. ¿Cómo es su trabajo, Lorena? Good, bad. My work is very good. Me gusta mi trabajo. Que me vea mi jefecito. Lorena, usted le pregunta a Carla Gómez, por favor. Carla, mañana la voy a ver. Qué bárbaros, no le diga a mi jefe. Carla, what are you doing now? No, esa no es aceptable, niña, es el presente progresivo. Ay, no, es con el... Simple present. Pues es mi cumpleaños, Lore. Ya sabe que estoy haciéndole. Carla, what is your ay, no sé qué. Se está dando por vencida, Lorena. What is your la miro todos los días. Where do you live? Ay, pero no le conoce la vida. Pregúntele algo que quiera saber el hambre. Ok. what is your favorite color? My favorite color is yellow. Ya ve, eso no lo sabía, Lorena. Sí, lo sé. All right. De hecho, hoy estuvimos hablando de eso. Qué conveniente. Carla, pregúntele a Wendy, por favor. ¿Yo le pregunto a Wendy? Yes. Wendy, when is your birthday? Mm-hmm. When is your birthday, Wendy? My birthday is on September. Perfect. Very good. Thank you. Wendy, usted le pregunta a Aura Carolina. Aura, what time is it now? Good job. What time is it? ¿Qué hora es? It is. It is 10 p.m. Yes, 10 p.m. Yes. Hora de mimir, amigos. Okay, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche.
Practiquen, repasen, acuérdense de ir avanzando en la plataforma. Ahora tenía un grupo que estaba preguntando, ¿por qué? Dice que no me van a dar diploma, estoy desistente. Si les ha salido ese mensaje o ese correo, es porque no hemos avanzado en la plataforma. La plataforma, entre más avancen y lleguen al 80% de la nota, ya se genera automáticamente el diploma. Así que está 24/7 abierta para que ustedes la trabajen y avancen hasta el día que se finalice el curso. Ahí sí ya no vamos a poder más. Así que no nos atrasemos, llevémosle el día, ¿de acuerdo? I will see you all tomorrow. Los veo el día de mañana. Have a good night. Bye bye. Thank you. Bye. Goodbye. Goodbye. Goodbye.